de Sinaloa, Carla García. Vamos a ver, se concentra. Hace su saludo formal. Buena velocidad. Buenas posturas. Vamos a ver si mantiene esa fuerza la cual empezó. Bien manejo los tiempos. Buenas posturas igual. Ahora lo que calificaríamos sería la expresión, ¿no? El dominio de la forma es bastante bueno. Buenas posturas de nuevo. Hasta ahorita salió todo bien en la forma. Al parecer salió bien. Muy bien. Muy buena forma. Bastante limpia. Veamos qué sucede con sus demás compañeros. Bueno, mientras tanto vamos a ir al siguiente, que es precisamente aquí a ver el área de Sanda. Veamos qué sucede en el área de Sanda. Y vamos a ver, aquí tenemos peleadora mujer, ¿no? Dos peleadoras mujeres en Sanda. En Sanda sí se vale agarrar el pie y se vale proyectar. En este estilo de pelea de Kung Fu, de Wushu, es un selectivo a nivel nacional. Los que queden seleccionados irán a Phoenix a representar como selección mexicana en un torneo internacional precisamente de Wushu. Veamos si para el próximo año va a China este torneo, que se va a hacer olímpico. Básicamente, vamos a ver, están midiendo poco a poco ahí el agarre, como les había comentado. Bueno, antes de un agarre va un golpe a la cara, por si acaso. 8.7, Carla García. Muy bueno, muy buen puntaje para medalla, casi casi. Veamos qué sucede. Buen golpe atrás. Vemos como la competidora de rojo parece ser que está manejando la distancia mejor que la competidora de azul. La quiere tirar y si lo tira es el punto. No sé si ahí estuvo limpio el punto, ¿no? Veamos qué sucede. Ahí le está queriendo agarrar un jab. Patada abajo, buena patada abajo. Buena patada arriba y abajo. Creo que de rojo ya midió la distancia y vamos a ver si propone algo de azul, ¿no? Mientras tanto estamos viendo aquí a la competidora. Se me hacen buena, ¿eh? También muy buena, maneja buena los tiempos, ¿no? Sobre todo. Buen pateo. Bastante buen pateo, ¿eh? Buen manejo de manos. Velocidad es muy buena. Vamos a ver si puede dominar la forma y expresar algo bien. Si ahorita no hace algún error, estaría compitiendo para medallas. Ese detallito, sí, ese detalle es buen, pero lo recompone. ¿Cuántas veces habrá hecho esta forma? Muchísimas. Años, yo creo. Bueno, no años, ¿no? Pero unos 2-3 meses. Bueno, unos 6 meses fácil. No sé si quedó de otro lado o está bien. Vamos a ver cómo queda. Buena forma. Está la competencia para mujeres, es bastante buena la competencia. Ahí tenemos a los competidores, muy buena la competencia. Y vamos a observar. Ahí mientras tanto tenemos el de Sanda, espacio de Sanda. Parece
es el que le van a dar ya la calificación. Yo creo que se tarda un poco, ¿no? Debe de estar con un... Si le va más de 8, es buenísimo la calificación. Veamos si logra ese de 8. Al parecer aquí están... Aquí están las dos peleadores que van a... Sanda. Ya va corriendo, miren. Vamos a ver, ahí está la competidora. Mientras tanto aquí están haciendo el, este, ahí va a decir. Uy, se va al primer lugar. Se fue al primer lugar. Se fue al primer lugar. Vamos a ver la siguiente competidora. Denise, creo. Vamos a ver. Está Carla de Sinaloa, Denise, no me acuerdo de qué parte. Merce, que es la que está compitiendo en serpiente. Obviamente se ve rápido la forma de la serpiente, vean las manos. Como mueve la serpiente. Muy buenas posturas. Tiene porra, tiene porra. Vamos a ver. La verdad es que las posturas muy bonitas, ¿eh? Hay que ver esa parte porque no es fácil. Hacer esa postura no es fácil. Sin embargo, una mala concentración, buen giro, ¿eh? También puede destruir lo que muchos años de entrenamiento, muchos días o meses. Hay que ver que se que esté concentrado, ¿no? Esa patada un poquito carente de técnica, pero la postura y en general muy bueno, ¿no? Fácil decirlo, pero ya hacerlo es impresionantemente dificultoso, ¿no? Tiene un grado de dificultad muy fuerte. Aquí gana la muchacha de roja de Sanda. Sanda es la pelea de Kung Fu. Vamos a ver, ya por último, estamos aquí en este torneo. Se encuentra por este lado, que la está ya preparando. Entonces aquí estamos viendo a quién le están dando su, ¿cómo es que se llama? Su agua, y todo esto va para primer lugar. Básicamente. Ahí abajo está viendo cómo está haciendo el puntaje, ¿no? Cómo están haciendo los puntajes. Iba a mencionar ya 8.18. Claro, yo pensé que iba a estar más arriba. Pensé que iba a estar más arriba y no. Creo que queda en tercer lugar al parecer. ¿Será por el grado de dificultad o será que contenga ahí? Pero bueno, vamos a ver. Veamos desde Sinaloa. Que este estilo de la grulla, esas patadas también son súper intensas, son bien difíciles de hacer, ¿eh? No están nada fáciles, se necesita de muchos años de entrenamiento. Aquí la representante de Sinaloa, que está buscando un
un lugar para entrar al torneo internacional en Phoenix, Arizona, en este primer torneo nacional de Kung Fu, realizado en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y que bueno, pues estoy aquí narrando porque, pues ¿por qué no? Había que hacer algo hoy, hay que hacer esto y listo, ¿no? Entonces vean, aquí estamos. Bueno, fue muy rápido, bastante rápido. No sé qué promedio le podría dar. Yo creo que un... pues es de 8 también. Vamos a ver, ahí están. Ellas, las que están aquí, tanto ella como ella, como ella. Perdón por señalar, ella también. Están compitiendo por una medalla y por un pase. También ella. Para un pase a nivel internacional de Tanglung. Tanglung es las formas de precisamente de Kung Fu. Aquí tenemos Sanda, la pelea. Entonces en Sanda se vale pegar abajo, pegar arriba, tirar también. Pues vamos a observar cómo están funcionando. Buena patada abajo. Buen golpe, ese golpe entró de lleno. Parece que no, pero yo creo que con eso te da mucha seguridad de seguir tirando golpes. Y creo que por el que está más chiquito debe de meterse más a la guardia. Tiempo. Mientras tanto aquí tenemos siete punto y cacho, no llega a las medallas, no llegó a las medallas, qué lástima. Al parecer tenemos a la representante de Sinaloa en segundo lugar, primer lugar, queda en segundo básicamente, ¿no? Es lo que estoy observando. Vamos a ver aquí la siguiente forma. Qué buena velocidad tiene. Uy, la verdad muy buena. Haciendo esto de artes marciales y observando un torneo nacional de Kung Fu. Están en esta parte de acá abajo, están los números, cómo les fue, y bueno, pues están calificando a él y creo que es el último. Y de esta otra área es un área que se llama de Sanda, que es de pelea. Entonces todo por acá es pura pelea, pero parece ser que ya terminaron también. Y vamos a ver si ahí cómo termina, cómo les va, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, luego les paso los datos. Me da mucho gusto haber podido transmitir en vivo en directo. Y saludarlos a todos. Un abrazo y que estén muy bien. Y luego les paso quién ganó y quién no ganó. Éxito, hasta luego, bye.